Bienvenido gente, una vez en mi canal, yo estoy con un video de Ark sobre los comandos del bombón de chocolate de San Valentín, más caramelos que hacen cambiar los colores de dicho animal que le des, el animal de San Valentín, no, los colores de San Valentín mejor dicho. Así que vamos a ello, vamos a hacer los comandos y os enseñaré cómo funciona cada uno en este vídeo. Ya que ayer en el directo me olvidé de una cosa que tuve que hacer con los bombones y no la enseñé. Y también os enseñaré un par de cosas más que ayer me olvidé en el directo y hoy le he visto. Así que vamos a ello. A ver, primero haremos el comando del chocolate para sacar el comando. Ahí los bombones, joder, me estoy equivocando mucho en este vídeo, no sé por qué, pero bueno. A ver, GFI Choco y ponemos 100 0, 0, vale, y tendremos ahí los bombones de chocolate que ya tenía aquí 100, pero bueno, aquí consigo más, aquí hay más. Los acabo de sacar. Y también podemos sacar los caramelos de San Valentín que hacen cambiar los dinosaurios de color. Valentines. Dino Candy. Todo junto. ¿Vale? Y mirar todos los corazoncitos que tengo aquí de caramelo. Todos son caramelos para cambiar de color a tus dinos. Y ya está. No se puede consumir bombas, ¿no? O sea que... Así que primero vamos a probar los colores. Vamos a ponerlos a un dragón de veneno. Que tiene todas las regiones. El dragón de veneno. Y además da un 15% de movilidad. Un 15% más. Así que le damos a R2 y ya cambia de color. Si no os gusta el color, pues le dais otro. Puede dar infinitos hasta que os guste un color. Este por ejemplo, ya ves, este queda más rosita. Hay muchos colores. Vamos a ir cambiando más dragones por aquí. Por ejemplo, vamos a darle este, que se ve que tiene mucho rojo. ¡Pum! Mira, qué guapo queda. Hay este color que a lo mejor no cuajan, pero bueno, motos. Los hacen las más que nada dan colores aleatorios. ¿Veis este? Amarillo, lila, rosa, rojo, joder. Un montón de colores. A ver. Vamos a ver este buen de relámpago. Y esto dura, estos colorines duran un día entero en la vida real. Mira, todo rosa ha salido. Rosita, rosita. Y si no queréis el color y queréis que vuelva el que tenía, lo metéis en una Pokéball y ya está. Y por cierto, me enseñé una cosa de las Pokéball. Pokéball. ¿Vale? Cogemos la Pokéball. La metemos. ¿Vale? Y veréis que enseña todos los stats que tiene. Vida, estamina, torpeza, oxígeno, comida, peso, daño y movimiento de velocidad. Todo lo que tiene. Vale, y veréis ahora que ha vuelto con el color que tenía antes de darle caramelo. Así que ya sabéis, si no quería el color de esto, pues
Vamos a meterlo en una Pokéball. Lo quitáis. Vale. Bueno, no lo dejaremos torreta, da igual. Y luego tenemos lo que viene siendo los bombones, ¿no? De San Valentín, ¿no? Bien, vámonos afuera. Porque os voy a enseñar que con esto, en vez de recuperar la vida, también sirve para tamear bichos. Así que vamos allá, a ver. Vamos a hacer que se duerma para siempre. No me mata una. No creo que estén aquí las dos. Voy a dormir. Así no te queda tanta flecha ni nada, ni tampoco tardo tanto. Vale. Permite, por favor. No se duerme la mantis con este comando. No se duerme. La verdad es que la mantis no se puede tamear. Puede ser de esto. No, la mantis no. Tiene que ser otro bicho. A ver. Escorpión. Este escorpión mismo. Joder. Estoy quieto. Joder. Tiene que estar quieto. Pero a lo mejor puedo tomar el comando. Ah, vale, porque está el jefe ahí. Que fallo. Nah, estoy todo en medio de bicho. A ver, este mismo. Vale, ya está. Dormido. Bien. Pues vamos a darle un bombón. Así se puede tomear. ¿Veis? La subió ahí. Un montón de esto. La mitad la subió. Pero no podemos darle otro hasta dentro de media hora. O sea que no podéis darle infinitos. Solo podéis darle uno cada media hora. O sea que esto os facilita el tameo. Solo podéis darle uno. Y yo en verdad, como no quiero este escorpión, lo despertamos y que se vaya. Venga, vete. ¿Veis? Para eso también funciona el bombón de chocolate. Y bien, ¿qué enseñaron más? Ah, sí. Ahora veréis también. ¿Os acordáis que las torretas? Bueno, leí que las torretas tenían menos slots, ¿no? Pues vamos allá. A ver, estructuras. Eléctrico. Vale, cogemos las torretas. Uno. Y dos. Mirad. Esta tiene 58 slots. Tenía 94 o así tenía. Ah, tiene 58. Y esta tiene 14. ¿Por qué han hecho? Porque las balas ahora se acumulan a 100 y las flechas también. Vale, ponemos las balas. Ponemos 100, ya no es 50 y manejen el 100. Por ejemplo, aquí ahora caben 1400 balas. Ya no son 1200, ahora son 1400. Y esta... Vais a flipar con todas las balas que va a tener la torreta heavy. Tiene menos slots, pero... ¡Pum! 5800 balas. 5800 balas tiene una torreta heavy ahora mismo. Tiene 1000 más de las que se pueden poner antes. O sea, ahora toca tanquear mucho más. 5800 balas, 1400.
Ahora va a ser más difícil tanquear. Vas a estar más rato tanqueando y más bicho vas a perder tanqueando. O más vida, mejor dicho. Así que ya sabéis, chicos, ya tenéis que ir a las torretas también. Y encima con más balas. Madre mía. No sé si se me olvida más algo. Creo que no, en el momento. Si algo se me olvida, lo tendré en el próximo vídeo. Así que nada, gente, os dejo para aquí este vídeo. Y nada, espero que os guste. Los comandos los tenéis en la descripción como siempre. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Si os ha gustado, un me gusta, favoritos. Suscribiros para más y compartir el vídeo, que siempre viene bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.